La Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón está organizando una actividad para el 27 de julio con el fin de celebrar la vida silvestre. Esa será en la finca municipal y se contará con el apoyo de otras instituciones. Vamos a hacerlo con escuelas y gente importante, digamos, en el sentido de que vamos a dar charlas de lo que es microorganismos, lo que es orquídeas, cuidado de orquídeas, en sí lo que es la vida silvestre, porque debemos respetar la vida silvestre. Entonces vamos a estar el Ministerio de Salud, el MAC, el MINAE y la municipalidad, ¿verdad? La organización de esta actividad ya comenzó para coordinar con las escuelas participantes. Es el día de la vida silvestre, son el último lunes de julio, pero entonces vamos a hacerlo un poquito más el viernes siguiente para tener más opción de que las escuelas organicen, que la escuela mande el voluntariado. Vamos a hacer un curso de pintura, de dibujo, de poesía, de cuento, y de ahí vamos a sacar los mejores, ¿verdad? Del distrito primero sobre todo, para que participen. La intención es contar con unos 50 estudiantes de diferentes centros educativos. Como es el Día de Vida Silvestre, es para que tenga relación esa área de 6 hectáreas que está en protección, y que el mismo niño pueda, o la persona que vaya, la familia ese día pueda vivir lo que es un ambiente en protección y que hay demasiada vida silvestre, ¿verdad? Para ello se realizará un concurso de dibujo y se escogerán a los ganadores. Al ser un concurso, vamos a escoger que la escuela nos mande los niños que mandaron los dibujos, ¿verdad? Entonces son 3 dibujos o tres categorías por cada escuela. Entonces cada escuela en este momento mandaría 3 niños o más niños, digamos. Puede ser que definamos a último que manden los tres mejores niños en poesía, los 3 mejores niños en dibujo. Entonces serían delegaciones de varios, de 10 o más niños por escuela, ¿verdad? En la municipalidad esperan tener todo listo para la celebración.